Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy, si son nuevos aquí. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val. Y hoy día voy a estar reaccionando al tráiler de You, de la segunda parte de la cuarta temporada. Yo sé que salió hace como unos 5 días, 6 días, bueno, la semana pasada, ¿ok? Pero no lo vi porque recién terminé de ver la serie el domingo, ¿ok? Así que pues, ahora sí voy a reaccionar al tráiler porque, honestamente, esa temporada me ha volado la cabeza. Necesito saber qué va a pasar en la segunda parte, que se supone que sale en marzo, si mal no recuerdo. Así que vamos con todo. Qué nervios. Yo. ¿Qué quieres? ¿No es obvio? Quiero un amigo. Ok. Alguien que comparte mis intereses. Alguien que pueda finalmente contar todos mis secretos. I care about you, John. Felizmente, no, o sea, gente puede dejarlo morir. This is over, right? Over. But one last thing, the biggest and greatest. Forget you. No, you don't get to tell me who I am. I am not some cold-blooded psycho. Uy. Uf, 9 de marzo, genial. Do you really know what you want, Jonathan? Kate, of course, I want you. But I can't have you. We all have something bad in us. Not this bad. Exactamente, no sigue mal. Jonathan, you have no idea, do you? You know, my favorite thing about love is it gives you second chances. ¿Qué? Hi, Joe. ¿Se volvió esquizofrénico el amigo? Me quedo en shock. La verdad es que yo pensé que después de que Reese lo había... Por cierto, obviamente van a haber spoilers ahorita. Ya, obviamente. Así que, si no quieren spoilers, pasen, no terminen de ver el video, ¿ok? Pero yo pensé que, o sea, Reese es como que no lo iba a terminar matando, ¿no? Al principio dije, ay, así de repente van a ser amigos. Pero luego, cuando lo dejó encadenado y prendió la casa en fuego, yo dije, bueno, tal vez como que ha cambiado de opinión. Pero, wow. Está bien creepy, está bien creepy. Yo sé que Joe también es medio creepy en cierto sentido, pero el problema es que, o sea, yo pienso que no es tanto como Reese, ¿no? Yo pienso que Reese ya es un psycho así bien grande. Joe obviamente que también, porque justamente lo que dicen, ¿no? Nadie tiene esa, o sea, sí, ya, bueno, no todo el mundo, bueno, pero tampoco es que alguien vaya a ir a hacer lo que hace Joe, pues, ¿no? Entonces, o sea, no es normal, pues, ¿no? Pero, wow, estoy en shock. ¿Va a salir Love? Yo asumo que de repente Joe va a estar tanto bajo estrés, o sea, bajo tanto estrés, que literal se va a volver medio que esquizofrénico, entre comillas, y va a empezar a ver a Love, y como que va a ser como que Love está hablándole, o sea, ciertas cosas como que, ah, sí, porque eres así, eres un asesino, de repente has hecho estas cosas, ¿no? No sé si vieron la nueva temporada de Dexter, fue malísima, pero algo así pasó entre la hermana, o sea, cuando murió la hermana de Dexter y como que Dexter la veía. Yo pienso que tal vez va a ser algo así, ya como que va a, digamos, torturarlo mentalmente. Pero, wow, estoy en shock. Y, pucha, él sigue queriendo estar con la chica. No sé cómo va a terminar esto, la verdad. Es que estoy en shock. Y, pues, también sabemos que es la última temporada de You. La verdad es que tiene sentido. Porque, o sea, obviamente todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya, ¿hasta cuándo podemos ver a Joe tener nuevas personalidades y como que estar con chicas nuevas, ¿no? Pero, o sea, bueno, a mí me encantaría seguir viendo 1000 temporadas de esta serie porque honestamente me encanta esta serie. Es una de mis series favoritas. Penn Badgley como Joe es increíble, pero no sé, me da pena, tengo miedo de cómo va a terminar también, porque no sabemos si de repente o Joe se sale con la suya y sigue viviendo como Jonathan Moore, o de repente se crea otra personalidad, o tal vez en el peor de los casos termine en la cárcel o muerto. Y la verdad es que no quiero que pase eso, pero nada, ha estado genial, así que
Cuéntenme en los comentarios si es que están felices por esta temporada, si es que les ha gustado, qué piensan que va a pasar. Déjenlo en los comentarios y también sería genial si es que aún no están suscritos a mi canal, que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que es un nuevo video. Y también sería súper genial que me sigan en TikTok e Instagram, ya que soy súper activa en estas redes. Y bueno, nada chicos, eso sería todo por el video de hoy. Gracias por verlo. ¡Chau!